Buenas noches, amigos de Todo Un Poco. Pues me encuentro muy bien, como ustedes pueden ver, con una rica bebida del Café La Española del Hotel Gran Almirante y en compañía de una mujer que canta bellísimo, una mujer que canta precioso, Manuela La Gaucha. Bueno, buenas noches, Manuela. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos muy bien, encantada de tenerte en nuestro programa. Y yo estoy muy, muy contenta de que estén aquí realmente en el café. Realmente me gusta que estén aquí hoy. Sí, vinimos a deleitarnos de esas lindas canciones de Manuela, pero también queremos conocer un poquito de ti. ¿Cómo llegas y cuándo llegas a República Dominicana? Bueno, yo hace ya van a ser 2 años y medio que estoy aquí. ¿Sí? Porque esto fue muy gracioso. Yo siempre que me preguntan eso, digo, realmente yo pensaba pasar a Puerto Rico, pero me enamoré de República Dominicana. Ajá, ¿y cómo fue eso? Bueno, vine con la idea de quedarme un mes aquí, luego irme a Puerto Rico y trabajar, regresar a Colombia, pero en Colombia yo no sé si estaría viva a esta altura. Y en Puerto Rico más o menos estamos igual. Entonces, me quedé aquí y no me arrepiento para nada, porque aquí hay muy, muy buen campo para trabajar también. ¿Cómo te ha recibido la gente, sobre todo aquí en Santiago, en el Café La Española? Fantástico, fantástico. La gente de Santiago es especial, es diferente de la gente de todo el país. O sea, este país tiene mucha diversidad en cuanto a la forma de ser de la gente. En general, globalmente, son todos muy amistosos, muy hospitalarios. Pero el santiaguero tiene un toquecito especial, ¿no? Que aparte de todo, él es muy fino, muy, muy caballeroso, muy... Bueno, es una ciudad especial. Bueno, gracias por lo que me toca, ¿verdad? ¿Hacías este tipo de actividad ya en tu país? ¿Cantabas bueno, sí. y por igual? Esta es mi profesión. Ya yo, desde muy jovencita, he trabajado siempre con la música. Sí, y este tipo de actividad la estamos haciendo aquí solamente los viernes y los sábados. Los viernes y los sábados a partir de las 8 de la noche, porque comenzábamos a partir de las 9 y media, pero lo vamos a poner más temprano el horario, para que la gente pueda estar aquí, pueda también ir a cenar, porque tú sabes que en el hotel hay muchísimas actividades. Sí. Y ahora inclusive se han incentivado las actividades, han acrecentado. Yo creo que a los admiradores de Manuela les gustaría saber si Manuela es casada, soltera, ¿cómo es Manuela realmente? Bueno, no, yo tengo novio. ¿Sí? Tengo un novio hace poquito tiempo, pero muy, muy linda relación. ¿Dominicano? Él es español criado en República Dominicana. Criado en República Dominicana. Sí. Algo tenía que salirte, ¿verdad? No, adiós, pero claro, tanto estar aquí. Y tanto trabajar. Y tanto trabajar, sí. Lo único lamentable es que él vive en Santo Domingo, entonces nos vemos poco. No sé si es lamentable o no es mejor, ¿verdad? Sí. Porque uno... Se mantiene, ¿verdad? Ese entusiasmo. Mantiene el entusiasmo y las ganas de verse con la gente. Y esa motivación, ¿verdad que sí? Justamente, sí. Ahora él está en Nueva York, imagínate cuando llegue ese hombre. Eso va a ser un lío. ¿Eres romántica, Manuela? ¿Yo? Ah, sí. Pero claro. Claro. Yo no podría cantar lo no que canto, podría. Sino, no. Realmente lo siento. Sí, definitivamente. Pues me gustaría para terminar como que me diera una muestra, no a mí porque yo, ¿verdad?, asisto a este lugar porque realmente sí me gustan tus canciones, me gusta tu estilo, pero para los amigos televidentes que no han podido todavía apreciar tu calidad, sería bueno terminar con una linda canción tuya. ¿Qué te parece? Yo voy a cantar algo que es muy conocido, pero justamente a pesar de que es muy conocido, toda la gente lo pide aquí, eso ya es un caballito de batalla. A ver vamos a disfrutar de Manuela. Que no engraso los ejes, me llama abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir en la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta
nunca los voy a engrasar.